sexto domingo de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 14, del versículo 15 al 21. Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos, y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejo huérfanos, volveré a visitarlos. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Ustedes en cambio me verán porque yo vivo y ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio trata de una triple venida del defensor o paráclito, del mismo Jesús y del Padre. Les deja su paz y termina con unas palabras de despedida y de aliento. Esta triple venida a su vez se hará realidad en los que aman a Jesús con sinceridad, amor que deberá manifestarse en la observancia de sus mandamientos. En el Evangelio la marcha de Jesús es inminente y les promete que no los dejará huérfanos. Pero ¿cómo podrá seguir unidos a Él después de la separación física? La respuesta es clara: por el amor. En el momento de su partida histórica, en que termina la convivencia terrena con sus discípulos, Jesús nos desvela una nueva forma de comunión, un amor que no será posible expresar con manifestaciones afectivas, sino con la observancia de los mandamientos. Si me aman, dice Jesús, Él reivindica para sí el amor que la Escritura pedía para Dios, al constituirse en igualdad con el Padre como objeto del amor de los hombres. Jesús no desdobla el mandamiento del amor a Dios, ya que Él está en el Padre, y quien le ama, ama también al Padre. El amor a Jesús es la condición para cumplir sus mandamientos, lo mismo que cumplirlo será la prueba del amor que le tengamos a Él. Quien no ama a Jesús no puede amar a los demás. Quien no ama a los demás no es posible que ame a Jesús. Lo dirá también en su primera carta. El que ama lo manifestará en todo lo que haga. Jesús menciona por primera vez el amor que sus discípulos a Él. Hasta ahora se había referido al amor de unos a otros. Se trata del mismo amor. Amarle a Él lo identifica con cumplir sus mandamientos, que se reduce a uno: amar a Dios en el prójimo. El amor quita a los mandamientos todo carácter de imposición, porque no son otra cosa que exigencias del amor. Cumplirlo significa seguir su mismo camino. No se trata de obedecer normas externas, sino de responder con obras a la fe en Jesús. Mis mandamientos, dice, indica la oposición a la ley de Moisés. Son la respuesta al mandamiento principal, que debe concretarse en cada circunstancia de acuerdo con las necesidades de los hombres. Después habla del Espíritu Santo. Él es el mayor don que Jesús resucitado ha hecho a su iglesia y a cada uno de sus seguidores. Es la fuerza interior que necesita la iglesia y cada cristiano para ser testigo de Jesús a pesar de sus contrariedades. Recibir el Espíritu Santo es lanzarse a vivir la fe con todas las exigencias que nos señala el Evangelio. El Espíritu Santo es el otro defensor o abogado de sus discípulos. Continuará la misma forma misteriosa en la misión del primer defensor, Jesús de Nazaret. Al
Al ocupar el puesto de Cristo, se sigue que su origen es también divino. Un abogado es una persona encargada de aducir pruebas a favor de sus defendidos. Jesús promete a sus discípulos un abogado no solo para el futuro, juicio de Dios, sino también para que esté con ellos desde el momento de su partida. La presencia del Espíritu será el nuevo modo de estar presente Jesús resucitado en sus discípulos, colmando con creces el vacío que les produzca su ausencia física. El Espíritu de Dios está presente en los que siguen el camino de Jesús, trabajando para convencer al mundo de su injusticia y liberarlo de su pecado, continuando la presencia iluminadora de Jesús en la tierra. Es un defensor que no nos asegura éxitos ni triunfos humanos, como tampoco se los aseguró a Jesús. Es el Espíritu de la verdad el que nos dará la comprensión sincera y profunda del Evangelio. Es la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Por ser el Espíritu de la verdad, es también de la libertad, pues la verdad nos hace libres, decía Jesús en otra parte. Desarrolla, profundiza y completa la obra de Jesús. Es el Espíritu lo que distingue a la comunidad cristiana de cualquier otra organización. Nos hace ver lo que otros no vieron, comprender lo que aún no se ha comprendido. Si nos abrimos a Él con el silencio y la oración, nos hará vernos a nosotros mismos tal como somos. Sigue diciendo Jesús, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. La palabra mundo suele tener en Juan un sentido peyorativo. Se refiere a todo aquello que va en contra de Dios. El mundo no lo puede recibir porque culpablemente vive al margen del amor. Cuando Dios no está presente, surgen los males: violencia, abusos de poder, injusticias, abortos, explotación de la juventud con las drogas, las modas, las necesidades superfluas que hacen al hombre cada vez más esclavo, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, etc. Jesús promete su retorno. Jesús dice, no los dejaré desamparados, volveré. Vendrá a todos los que reciben y guarden sus preceptos. Esta presencia suya por la fe y el amor no podrá verlo el mundo. Solo podrá verlo el que viva abierto y desprendido. La vida, amor de la comunidad hace posible ver y hacer presente a Jesús entre nosotros. Entonces sabrán que yo estoy con mi Padre, dice Jesús, y ustedes conmigo y yo con ustedes. Después de su resurrección, la fe de los discípulos irá descubriendo, fruto de la acción del Espíritu, la unidad existente entre el Padre y el Hijo. Jesús vive en el Padre y en nosotros. Los primeros cristianos tenían muy arraigado la presencia de la Trinidad. El Padre, Jesús y el Espíritu eran realidades casi visibles que orientaban toda su vida. Sigue diciendo Jesús, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama, lo amará mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Al que opta creer y seguirle, le exige un amor de obras, cumplir sus mandamientos. En estos mandamientos ocupa el puesto principal, su mandamiento del amor, hasta el punto que el único criterio que tenemos para saber si amamos es el amor que en la práctica profesamos a los hermanos. Cada miembro de la comunidad puede ser morada de Dios. Se promete una presencia de Jesús y del Padre, semejante en todo lo que tenía Jesús con los suyos, pero interiorizada. Todo será efecto del don del Espíritu. La presencia de Dios en la comunidad cristiana y en cada miembro que vive en el mundo, en el amor, cambia por completo el concepto antiguo de Dios y la relación del hombre con Él.
Antes se concebía a Dios como una realidad exterior y lejana al hombre. La relación con la divinidad se establecía a través de mediaciones, de las que era la ley la principal. Ahora nuestro Dios es un Dios cercano. Dice San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Aunque no se diga aquí explícitamente que también venga a morar en el discípulo el Espíritu Santo, es lo que está suponiendo todo el contexto. Padre, Hijo y Espíritu constituye una unidad de tal manera indivisible que no es posible tener una de las tres personas sin las otras dos. Y más adelante Jesús da la tarea del Espíritu y dice: les he hablado ahora que estoy a su lado, pero el Espíritu Santo, el Paráclito, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Jesús había enseñado a sus discípulos todo lo necesario mientras estuvo con ellos, pero no fue mucho lo que entendieron, empeñados en mantener sus esquemas religiosos o su Mesías nacionalista. Será el Espíritu el que les vaya haciendo comprender el verdadero sentido de sus palabras. Su acción no se limitará a una mera repetición interior de la palabra y hechos de Jesús, sino profundizarlos e interpretarlos en todo su alcance para la vida de la Iglesia, partiendo de la luz que sobre ellos proyectó la resurrección. Nos irá enseñando el mensaje de Jesús en la medida en que lo vayamos viviendo. No hay otro modo de conocer a Dios y a su Cristo. Por eso pasa tan desapercibida su acción. No agrega nada a lo enseñado por Jesús, pero hace actuales sus palabras, de forma que cada comunidad y cada cristiano tenga en sus palabras actualizadas el criterio para resolver sus problemas y conflictos. La comunidad cristiana debe vivir en permanente alerta y en constante escucha del Espíritu, con un corazón pobre, desprendido, abierto y disponible, para que todas las palabras de Jesús sean reflexionadas y vividas, evitando recordar únicamente la que nos favorezca y olvidando las que nos resultan molestas. Preguntémonos, ¿tenemos conciencia de qué nos mueve el Espíritu? ¿Lo dejamos que Él actúe en nosotros? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.